¿Qué tal, amigos dibujantes? ¿Cómo están? Gracias a todos por ver mis videos y por su apoyo. Ahora, en esta ocasión les voy a mostrar cómo dibujar el cabello y cómo colorearlo. Ok. Primero, para dibujar el cabello necesitamos una cabeza, así que vamos a dibujar una forma básica de la cabeza. Vamos a ponerle el cuellito y los hombros. El cabello empieza en el cuarto superior de la cabeza. Entonces vamos a trazar las clásicas líneas. Si bien empezaría por aquí el cabello, las voy a borrar de una vez. Eso fue solo para hacerles notar que el cabello empieza allí. Ok, el típico error que cometemos al empezar a dibujar es que supongamos que esta es una cabeza. Empezamos a dibujar el cabello aquí, los ojos acá arriba, la nariz y la boca, ¿no? Y entonces nuestro personaje ya no tiene frente. Ese es el error básico que todos cometemos. El cabello empieza en el cuarto superior. La frente va aquí y aquí a la mitad van los ojos. Chéquenlo en una foto que tengan, en su credencial o algo así, y van a ver que el cabello empieza más o menos en esta parte. Ok, y los ojos están a la mitad. Vamos a empezar a dibujar el cabello así tipo coletas. No se fijen ahorita mucho en la forma de la cabeza, solo la estamos utilizando como base para ponerle el cabello. Ahora, el cabello tiene volumen propio, así que si ven, esta es la línea de la cabeza, el cabello sobrepasa esa línea por tener volumen propio. Ahora, las coletas pues salen de aquí atrás. Son un poco grandes. Igual a este lado. Si ven, la forma de las coletas es una especie de curva. Con las curvas se ve más real, bueno, más natural el cabello. Entonces hay que poner figuras. Hay que procurar hacer las curvas. Ok. Pues ya tenemos la figura básica del cabello. El cabello en las coletas, como supongamos que está visto desde atrás. Aquí está la cabeza, ¿no? Una coleta y la otra. El cabello se une allí, se amarra con una liga o con lo que sea, con las bolitas, y vuelve a salir de allí el cabello. Entonces, todo el cabello se concentra en esta parte. Por eso, todas las líneas deben de ir concentradas hacia un punto. En este caso puede ser este y este, ¿no? Porque el cabello fluye hacia afuera y por eso dibujamos las rayas de esta manera. ¿Sale? Ok. Ya que tenemos listo el cabello, vamos a hacer otro tipo de cabello ya no recogido, sino con otro tipo de peinado. Igual, otra cabeza. Y este peinado va a ser un poco distinto. Igual, si ven, esta es la línea superior de la cabeza.
Mi cabello sobresale. Ya está, ahora vamos a borrar las líneas que no nos sirven, que son las líneas de la cabeza. Aunque esto lo pudimos haber hecho después de haber entintado, pero remarcaré de una vez. Ok, ya tenemos los dos tipos de peinado, ¿no? Voy a mover un poco la cámara para que estén más centrados. Ok, ahora, ¿qué les parece si lo entintamos? Y ya que está entintado, seguimos. Ya podemos empezar a colorear. Ok. Para colorear el cabello de este lado vamos a usar dos colores azules. Y pues vamos a colorearlo. La técnica que se utiliza para colorear el cabello, voy a hacerlo aquí un poco más grande, aprovechando este espacio. Pongamos que este es un mechón de cabello. La técnica que se usa es hacer los trazos rápidos y firmes. Si ven, tienen que estar disparejos, quedan como en una especie de línea quebrada, así. Porque si los hacemos todos rectos, bueno, no rectos más bien, sino todos en el mismo lugar, se ve raro, ¿no? Para que dé un efecto más de tipo cabello, hay que hacerlas en una línea especie de tipo quebrada, ¿no? Especie tipo quebrada, ¿qué es eso? Pero bueno. Ok, pues vamos a continuar. Vamos a colorear el cabello. Si ven, los trazos salen de las esquinas, de las puntas del pelo y de aquí, porque es donde no hay tanta luz, no llega la luz aquí donde se acumula y donde se peina el cabello. La luz es en las partes más altas y que reflejan, hacen que rebote la luz. Entonces, tampoco se trata de eso el tutorial, pero pues es útil volverlo a repetir, ¿no? Cuando hagan las líneas, como es en como voy a explicar aquí, nunca las hagan hacia acá, hacia adentro. Miren la diferencia. Si las hacen, aquí lo voy a hacer. Si las hacen así, se ve bien, porque aquí se desvanece. Pero si las hacen al revés,
Se ve feo, ¿no? Se ve raro. Entonces, siempre tienen que hacerlo de la zona oscura a la zona clara. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir. Y vemos cómo se ve más bonito el cabello, ¿no? Voy a usar el otro color más oscuro para dar más sombras y que se resalte la luz en el cabello. Pues ya quedó el cabello de color azul. Ahora para el cabello rubio, que es el de las coletas, voy a usar tres colores distintos, que son amarillo, café y café oscuro. Primero lo que voy a hacer es con el color claro, después el más oscuro. Si bien es la regla clásica de el color coloreado, ¿no? Pues vamos a empezar. Igual respetando los lugares donde da la luz. Ok, ya que terminamos con el amarillo, pasamos con el color que es un poco más oscuro y la misma técnica de trazos rápidos y que no sean uniformes, solo firmes. Con uniformes me refiero a que sigan esta tendencia y no esta, ¿no? Okay. Cuando practiquen esta técnica, recuerden practicarla hacia los dos lados para que su mano sea capaz de hacerlos en cualquier dirección. ¿Ok? No importa si es a la derecha, a la izquierda, abajo o arriba. Tienen que acostumbrar la mano a poder hacer eso. Ok, ya que terminamos con el café claro, vamos a terminar ya con el café más oscuro. Ok, pues eso sería todo. Recuerden que la práctica es lo que nos va a ayudar a mejorar mejor, digo a mejorar, a dibujar mejor y pues obviamente a mejorar, ¿no? Pero recuerden que hay que ser pacientes y hay que practicar. No nos va a salir a la primera, quizás si tienen mucho talento sí, pero no se desesperen y no se den por vencidos para poder dibujar mejor. Muchas gracias.